guapa. Señora, mire qué ropa magnífica. Es una seda preciosa. No la he encontrado en ningún sitio. Gracias, capitán. ¿Qué puedo hacer yo por ellos? Padre, ocúpese de estos dos, Alderete y Rodrigo. Acomodad a Guinovar en casa de doña Inés. Colla, atiende a ese hombre. Señora, vuestro esposo fue el primero en caer. ¡Colla! Se diría que no son seres humanos. Parecen leones, águilas, serpientes. Debíais haber visto al que hirió a Valdivia. Señora, el capitán Quiroga os reclama. Don Pedro de Valdivia está muy grave. Señora, ¿vais a salir a la calle sin luto? Ven conmigo. Hierba mala nunca muere. Esta vez ha faltado poco. Nos atacaron mientras cruzábamos el río. Mataron a todo el mundo. Calma, hasta calma. Que se oyó el grito. Calma, bebe esto y procura dormir. Fue un alarido, como el de un animal salvaje. Venid, señora. Hay que tomar una grave decisión. Es inútil. Si le arranco la flecha, morirá. Hay que amputarle la pierna. No, eso sería lo último. Esperad, sería horrible mutilar a un hombre de su valía. Dadme eso, yo lo haré. Afila este cuchillo y tráeme agua caliente. Y tú, aviva el fuego. ¿Sabes dónde hay vendas? Sí, conozco bien la casa. Viví aquí con mi madre. Entonces guíame. Señora, ¿bastarán estos pañuelos? No, trae las sábanas, todas las que puedas. Y también unas tijeras. Colla, ¿qué es todo esto? Bueno, los hombres, ya se sabe, ellas le regalan cosas y... ¿Las indias también? ¿Blanca o india? ¿Qué más da? ¿Con tal de que sea mujer? Su esposa quedó en Castilla. Por eso el padre Marmolejo amenazó al capitán Valdivia con excomulgarlo si continuaba... Por eso, vos, señora, sois mujer. La herida está en el muslo. Puede ser pecado. Mayor pecado sería amputarle la pierna.
Tened cuidado, capitán. Esta flecha es mía. Nunca he visto otra igual. Yo sí. Es araucana. Mirad. Es Lautaro. ¡La cola! ¿Por qué gritas mi nombre si te oigo perfectamente? Lautaro, herido de muerte. Su dolor es mi dolor, pero su castigo es nuestro castigo. El gran cacique Colo Colo dijo, nadie cruzará el gran río. Lautaro lo hizo, y aunque sea mi hermano, no le tendremos compasión. Andalicán ha comprendido mi pensamiento. Pero mi deseo es que viva y sea glorioso su destino. Tened, con su firma. No es suficiente. Vuestro deber es bendecir la tropa. ¡En orden de marcha! Mi bendición no será nunca para un suicidio. Dar la orden de partida con solo 16 hombres equivale a ir contra la ley de Dios. ¡Me niego! ¿Listos para partir? Sí, capitán. No, capitán. Si tienes algo que decir, hazlo y deprisa. El padre Marmolejo tiene razón. Aquí no hay más razón que la mía. Firmé el enganche porque pensé que seríamos el doble que con Almar. Un millar. No has contado bien. Somos 1000. Yo solo cuento 16. No soy loco ni analfabeto. ¿No será que vos estáis ciego? ¿O no sabéis contar? Firmó el compromiso de enganche. Sí, y con su nombre. En ese caso, o vienes con nosotros o disponte a morir. Elige pronto. Elegí ya, capitán. Me quedo. Tú lo has querido. ¿Cuántos hombres, Quiroga? 15, capitán. ¿Querréis decir 1000 menos 1? Sí, señor. ¡A caballo! Ante Dios y ante los hombres, fue crimen. Alta traición al rey. Pena de muerte. ¡En marcha! Prepara mi caballo. ¿Qué
vais a hacer, señora? Corta mis cabellos, córtalos. ¿De qué te ríes? La hoja del árbol sagrado. Buen signo. Los antepasados te dan su beneplácito. Si es en amor, te anuncio que tomo a Guacolda por esposa. ¿Y si no fuera en amor? Solo podría ser la guerra. Ese es el peligro. Que vueles tan alto que te olvides de tu pueblo. Mi horizonte es el del cóndor. El cóndor del Arauco. El cóndor y el Arauco tienen un mismo horizonte, la libertad. ¿Amigo o enemigo? Es la mujer que os salvó la vida, la viuda de Suárez. Expresando mi pesar y mi agradecimiento. Yagra, aprovechad para dejar señal de nuestra ruta a los refuerzos de Monroy. Vamos hacia el sur y puede que no volvamos nunca. Además que... Pocos hombres y no demasiadas provisiones. Sí, ya lo sé. También sé que diréis que este no es lugar para una mujer. Que detrás de esas montañas está el desierto sin fin. Que lucharemos contra peligros desconocidos y contra no menos desconocidos seres. La soledad y el miedo serán desde ahora nuestra única compañía. Gracias por aceptar, mi capitán. Decidle a Valdivia que de nuevo tiene 1000 soldados. ¿Necesitáis alguna otra cosa? Michimalongo te pide guerreros para luchar juntos contra el invasor. Sí, debemos avanzar hasta su tierra para acudir en su ayuda. Cruzar el gran río hasta los poblados picunches nos obligaría a luchar en tierra extraña. Tan desconocida les es esta como aquella tierra. Mi respuesta está dada. Aquí los invasores se verán forzados a luchar en nuestro suelo, entre nuestros ríos y nuestros volcanes. Y aquí no podemos ser derrotados.
porque esta es nuestra tierra. ¿Y si nos vencen? Aquí nos ayudarán los espíritus de nuestros padres. Los espíritus son nuestra inteligencia. Aquí está el asiento de todo poder. Olvidas nuestras tradiciones. Las tradiciones las hicimos nosotros. Podemos comenzar una nueva cada día. La caja. Recordad que está llena de tierra española. ¿Y este hombre no os importa? Dejadlo ahí y continuemos. Pero aún vive. Quiroga, os hago responsable del cumplimiento de esta orden. ¿Pensáis haceros cómplice de este crimen? Señora, no hagáis más difícil mi deber. Castilla es tierra seca, sé dónde hay agua. García Díaz, detrás de aquella colina. Señor. ¿Estáis mejor de la cabeza? Siempre me encuentro bien. No lo afirméis tan segura. Estuvisteis a punto de correr la misma suerte que aquel hombre. ¿Queréis decir que me hubierais abandonado? No, señora. Quiero decir que estuvisteis a punto de morir de insolación. Entonces os debo la vida. ¿Cómo podré recompensaros? ¿Con esto? Esto fue lo que os salvó. ¿Lo habéis visto antes? Pues claro, es mío. Ya comprendo, regalo de una de vuestras numerosas amantes. Este no. Perteneció a mi madre. Y da muy buena suerte a quien lo lleve, lo toque o lo robe. Podéis quedároslo. ¿Renunciáis a vuestra buena suerte? ¿Mi suerte?
Mientras os quedéis, mi buena suerte está asegurada. El capitán os suplica que aceptéis la tienda de los oficiales. Se la daréis al que saque la carta más alta. Bueno, pero sin trampas, ¿eh? Sin trampas. Venga, tomad y callad. ¡Marchaos de aquí enseguida! ¿Por qué los alejasteis? Habéis cometido una imprudencia, señora. Esto es un campamento militar y no vuestra casa del Cuzco. Mis hombres están llenos de recuerdos y vos olvidáis que sois mujer. Entonces no me tengáis por mujer, capitán. Soy soldado. Mis hombres hace tiempo que dejaron de ser niños. ¿También vos? Yo de nuevo. Olvidé daros las gracias y antes os abrumé con mis reproches. Ay. ¿Me permitís que os ayude? Yo sé cómo curar esas heridas. Disculpadme, mis manos son muy torpes. No tan torpes. Debéis considerar que lo que os dije antes de mis hombres también me incluye a mí. Ya sé que no olvidáis que soy una mujer. Pero, por otra parte, constantemente me recordáis que soy uno de vuestros soldados. Hoy es un día distinto a los demás. Me hacéis sentir que estoy vivo. Será mi flecha, señor. Antes fue mía. De ambos, pero no me gustaría partirla. Si os place. Salid de aquí. No me vais a tomar por asalto como a una colina. El capitán puede llevar a sus soldados a la muerte, pero la vida es otra cosa. Os pido perdón, disculpadme. Creí en vuestras palabras. No podría compartir nada con vos. Porque para mí aún no sois un hombre. Sois un niño. Perdón, señora. Tengo orden de no dejaros salir. Teniente y capitán general del marqués don Francisco de Pizarro, gobernador de estos reinos a estos hombres. Juan Ruiz y Antón Romero, culpables de pecado contra natura. Mandando sean ahorcados con la misma... ¿Estos hombres son los refuerzos de Monroy? Sí, y con ellos la conquista está asegurada. ¿Cuántos vinieron? 110 soldados. Debéis decir 108. ¿Te vas? Arauco juega. Juega el poblado. Juegan todos. ¿Sigues pensando lo que hallé? Eres lo que más quiero en el mundo. También amo a mi pueblo, pero debo cruzar el gran río y ayudar a mi Chimaloco. ¿Solo? ¿Mm?
nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. Animales, ríos, bosques, valles y montañas. Si algún hombre, caudillo o jefe, se opone a mi voluntad, le haré saber que nuestra conquista es en beneficio de toda la humanidad y que no la mueve la codicia ni la sed de sangre. Que nadie se atreva a disputarnos esta nueva Extremadura que nace en estos momentos, aquí y ahora, en el nombre de Dios y de nuestro rey emperador. Necesito combatientes. ¿Sabe Colo Colo, gran jefe de Arauco, que su nieto Lautaro se pone al servicio de Michimalongo, cacique del Mapocho? ¿Cambiaría eso tu actitud? Os di albergue para ayudaros y ayudarnos. Pero solo te aceptaré si me das tu palabra de pelear bajo los distintivos picunches como uno más entre nosotros. Te doy mi palabra, con una condición. Amo la libertad como el cóndor ama las cumbres. Pero el cóndor no puede volar si no tiene libertad. No son dioses, ni seres inmortales. Y mataré con mi propia mano a quien dé muestras de pavor en su presencia. ¿Y si estás en un error? Dije con mi propia mano. Y si hubiera errado, yo mismo la cortaría. Nuestros dioses y nuestro Dios son uno mismo. Nuestro Señor creó al hombre y a la mujer. Todos nosotros somos hermanos. No olvidéis que nos toman por dioses. Y en nombre de esa hermandad, debemos ayudarnos unos a otros y quedar ligados por fraternales lazos para que podamos cumplir nuestros fines comunes. Tranquilizaos, la espada que le regalé no tiene filos.
Mi Chimalongo, ¿querrás aceptar mi caballo? Te lo ofrezco como regalo. Hoy, 12 de febrero de 1541, hago fundación de la ciudad que se llamará Santiago del Nuevo Extremo. Le lleva aquí demasiado tiempo. Era un buen ejemplo para los traidores. Circundaremos la iglesia de una hilera. Sería un buen ejemplo, pero los muertos se corrompen y la peste podría acabar con Santiago. ¿Venenosa? Sí, venenosa. ¿Mala? No mala. Muy buena para la cabeza. ¿Inofensiva? Hierba loca. No le creáis, doctor. Es mortífera. Sobre todo para los caballos. ¿Cuántas cajas hasta ahora? 208. Y espacio para 10 más. Otro polvorín. Dios nos asista. Los hemos repartido para la mejor defensa de la ciudad. Nunca hice nada tan hermoso como Santiago. Cierto, solo que tu amor al peligro te empuja a ponerle un volcán en sus entrañas. Doctor, cuando terminéis con las hierbas, dejad a ese indio que practique con los caballos. ¿Cuál? El que está a vuestra izquierda. Dejad cabalgar a ese indio hasta que se rompa la crisma. Sí, señor. ¿Te has hecho daño? La próxima vez procura tener más cuidado si no quieres quedarte sin cabeza. Es de bárbaros enseñar a matar. Respeto vuestra opinión, padre, pero me son mucho más útiles con cabeza que sin ella. Para lo que les sirve. Tened cuidado, Sancho de Oz. Valdivia huele la traición. Entonces que limpie esto de indios o los emplee en sacar oro. Valdivia ama esta tierra y a su gente más que a su oro. Nada se opone al hombre. Pero antes hay que aprender. Mirad, no estoy atado a este animal. Hermanos, os juro que hoy no se pondrá el sol sin que yo lo haya dominado para enseñaros. No olvidéis decir que pongan antorchas en las esquinas para alumbrar por la noche. Sí, señora. Te equivocas conmigo, Inés. Dijiste que era un niño. Sea. Mi vida tiene la duración de esta campaña. Nada hubo antes ni nada habrá después. Una vida muy corta. Pero todo lo que la llena está presente a cada instante en mi memoria. Incluso tú. Incluso yo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No lo sé. Lo cierto es que aún sigo preguntándome por qué nos seguiste. ¿Por qué? Piensa. Adivínalo.
¿Por mi habilidad? ¿Por mi fuerza? No. ¿Por mi nombre? No. ¿Por mi ambición? Por tu crueldad. Regresa a la avanzadilla, señor. ¡Doctor! Nos atacaron en la quebrada. No eran picunches. ¿Cuántos eran? No lo sé. Puede que un millar. No sabría. ¿De dónde salieron? Detrás de los árboles, debajo de las piedras, por todas partes. ¿Y qué hicisteis? Nada. Desaparecieron al instante. No pudimos hacer nada. ¡Capitán! ¿Qué sucede, Villagra? Tres caballos muertos, señor. Pongan cepos de castigo en la plaza. Cumplid esta orden, os va en ello la cabeza. ¿Habéis oído, Villagra? Abrid paso. Juan Ruiz y Antón Romero murieron sin confesión. Y ese es pecado que atenta contra la conciencia, pues cuanto mayor es el miedo, menor es el arrepentimiento. Pero el que mayor pecado cometió fue aquel de quien provino la orden de ejecutarlos. Cuando partimos de Cuzco rehusasteis darnos vuestra bendición. No me gusta la pena de muerte ni tampoco la guerra. Las armas solo son útiles para defenderse, jamás para causar la muerte por sed de gloria o por ansia de poder. No le prestéis oídos. Estoy en el púlpito y hacéis escarnio de la palabra de Dios. Vuestra palabra es tan humana como la nuestra. Y por ser humana, mi voz os dice, quien atentare contra nuestras vidas o las vidas de nuestros caballos, así como de nuestras semillas o provisiones, será ahorcado al amanecer. Lautaro tenía razón. No son dioses. ¿Quién lo hizo? ¿Te refieres a los caballos? Fuiste tú. De acuerdo, los tres merecéis el castigo. Habéis destruido unas vidas que valían más que las vuestras. Dediqué todo el día a dominar a una de esas bestias. ¿Creéis que lo hice por pasar? Es fácil destruir una vida. En cambio, ¿cuánto cuesta crearla útil para servirte de ella? Os dije, robadlos. Muertos no nos sirven para nada. Dadme vuestra espada. ¿Qué os pasa? ¿No habéis oído? Dijisteis que los castigáramos al amanecer. Tenéis razón, Díaz. Pero es hombre fuerte. Resistirá hasta el amanecer.
No cierres la puerta. Por favor. He visto algo que... Los hombres aguardan. Amáis a esta tierra tanto como yo y deseáis quedaros en ella. ¿Estoy en lo cierto? Sí, capitán. Bien. Ya que los nativos han descubierto que no somos dioses sino hombres, habrá que comportarse como tales, ¿no os parece? ¿Pero dejaréis desguarnecido Santiago si os alejáis con la tropa? Antes de que mi Chimalongo piense que no soy un dios, iré a hablar con él. Inovar y vos os quedaréis en Santiago y cuidaréis de Inés durante mi ausencia. Salud, mi Chimalongo. Voy hacia el sur, pero antes es preciso que hagamos un pacto. Tomaré a 7 de vuestros caciques como rehenes. Quiero que haya paz durante mi ausencia. Una ofensa. Un enemigo. 7 jefes como rehenes significa un pueblo ofendido. Tanto más si esos hombres tienen el privilegio de llamarse Vitacura, Apoquindo, Tobalán. Están reunidos para elegir el jefe de guerra. Los araucanos no pelean en emboscadas. ¿Estás seguro? Luchan en campo abierto y después de anunciar sus ataques. ¿Cómo lo hacen? Así. Jamás oí esa señal. Sois un gran soldado, pero hay muchas cosas que aún no conocéis. Por otra parte, los araucanos nunca cruzarán el gran río. ¿Nunca? ¡Nunca! Sus dioses se lo prohíben. Solamente Colo Colo puede dar la orden de cruzarlo. Y esta flecha es araucana. Quien la trajo cruzó el gran río. Serás nuestro gran jefe
hasta el día de la victoria. Parece como si la tierra temblase. Estaría más satisfecho si en vez de temblar la tierra temblasen ellos ante nuestra presencia. No parece terremoto, señor. Entonces empezad a temblar vos también. ¿Los atacamos? La libertad no puede esperar, pero hay que ser pacientes. Tus palabras parecen dictadas por el miedo. ¿Por qué no por el valor? Sé disparar, sé luchar, sé montar como ellos. Ellos, en cambio, ¿qué saben de nosotros? ¡Alto! Regresemos. ¿Regresar, habéis dicho? Bueno, sí, no. Iremos hacia el este. Nos detendremos y volveremos hacia el oeste. Caminaremos protegidos por la cordillera y les atacaremos por la espalda. Muy bien, señor. Eso quiere decir que hemos aprendido algo de ellos. Regresan a Santiago. Michimalongo atacará antes. Ese fue nuestro pacto. ¡Teniente Mora! Sin novedad. Lautaro cumplió. Prometió alejar a los españoles y Valdivia está lejos. Ahora nos toca a nosotros.
Cálmate. No llores. No os he visto en el campo de batalla. Señora mía, la vida es algo demasiado precioso. Y yo no quiero morir a manos de esos salvajes. ¿Puedo preguntaros qué estáis haciendo aquí? Os estaba esperando. Debéis tener un motivo muy importante para asumir este riesgo, sobre todo considerando que mi esposo no está aquí. Si os referís a Valdivia, no es vuestro esposo. Tenéis razón, no es mi esposo, pero esos cadáveres son auténticos. Y hay cientos de ellos, ¡cientos! Vuestro ardor me provoca aún más. ¿Qué vais a hacer? Santiago, caí en el más viejo ardid. ¿Cuántas bajas, Quiroga? Toda la guarnición. Y un cobarde llamado Guinovar que prefirió morir a manos de una mujer. Vayamos por pasos. La venganza puede esperar. Comencemos por la justicia. ¡Ponedlos de cara a las ruinas! Mi ciudad, fundada con amor y alegría. Mirad lo que habéis hecho de ella. Horas, días, meses, permanecimos entre sus muros. Días y horas de mi vida. ¿Qué habéis hecho de mi obra? Señor, habéis hablado de justicia. ¿Quién planeó la rebelión? Tu silencio es cobardía o falta de memoria. Es imposible olvidar. Imposible, dices. La sangre vertida en Santiago clama justicia. Y me siento orgulloso de todos los que han peleado por defender nuestros hogares y esta ciudad recién fundada.
Malditos sean quienes perdieron su dignidad y se escondieron dominados por el miedo y la cobardía. Que comparezca el soldado Guinovar para ser condenado a muerte. Sabéis que está muerto. ¡No para la justicia! ¡Que comparezca! Es la primera vez que no os oponéis a la pena de muerte. Siempre me opondré. Pero contra la muerte, ¿qué puedo hacer yo? Guacolda. Llévala a su destino. ¿Me pides que cruce el gran río? Su destino es Lautaro. Hállalo donde quiera que esté. El virrey Lagasca comprenderá. Necesito oro para reconstruir Santiago. Y Lima es una ciudad rica y generosa. No te fíes, está llena de intrigas. He puesto en sus manos una nueva ciudad y cuatro fundaciones. Medio continente cuya conquista no fue sencilla. No creo que sea pedir demasiado. Lo sé, pero los cortesanos habrán murmurado. ¿Y de esto murmurarán también? ¿Quién es el culpable? Yo tuve tanta culpa como él, señor. Dime su nombre. García. No iréis a castigarle, ¿verdad? Antes de una semana quiero veros casados. Es una orden. ¡Fuera! Sí, señor. Por cierto, ¿cuáles son las murmuraciones que te preocupan? En la corte sabrán que vivimos juntos, que soy tu amante. En la corte tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Creí que te referías a algo distinto. Tranquilízate. Espera. Puede que tengas razón, pero ten cuidado. ¿Desarmar? Probad conmigo. Tocado, señor. Aprende la lección. Sigue practicando con García. Y si eres más diestro que él, perdónale la vida. Ya no le pertenece. Pensaba casarme con ella. Dichoso vos, que podéis pensar en cosas más placenteras que en la guerra. Monseñor desea ir con vos a Lima. ¿Monseñor decís? Sí. Tengo influencia en la corte y el padre Juan Lobo ha sido nombrado inquisidor del santo oficio. Decidme, monseñor, ¿es que también sois adivino? Preguntad al Indiaje, a quienes enseñáis a manejar las armas. Los prefiero amigos que no humillados. Vuestra justicia es ya popular en Lima. Os destruyeron Santiago y vos los premiasteis con ricos atuendos españoles. Pero son nuestros enemigos y esa humillación se la hacéis también a España. Por ello, en Perú os aguarda el tribunal que deberá juzgaros. Entonces, ¿por qué habéis pedido licencia para acompañarme? ¿Preparados? Un, dos, tres. Vamos, otra vez. Un, dos, tres. ¡A muerte, Lautaro! Es araucano. ¡Vosotros, prendedla! ¡Lautaro!
están distraídos con la fiesta de la boda. ¿Traía la flecha? Sí, Colo-Colo sabía que yo había cruzado el gran río. Pero no sabe que tú lo has traicionado. No, Guaconda. Nuestro pueblo quedó atrás en la marcha del mundo. Y Colo-Colo lo supo mucho antes de discutir conmigo sobre el futuro de nuestra cultura. No me importa humillarme ni pasar por traidor con este uniforme. Porque con él aprendí a luchar como ellos. Me dio su bendición. Y me obligó a hacerme pasar como cobarde ante ti y ante los nuestros. ¿Me crees ahora? Oísteis lo mismo que yo, capitán. Encadenadle al muro. Cuando Valdivia regrese, decidirá sobre su vida. En el bien y en el mal, en la riqueza y en la pobreza, compañera serás de tu esposo y a donde quiera que él vaya. Tú irás hasta el fin de tus días. Amén. Apuesto 10 contra 1 a que lo cuelgan. Apostaría el doble a que no, pero no tengo plata. Si pierdes, tienes de sobra con qué pagarme. Monseñor excelentísimo don Pedro de la Gasca, presidente del virreinato de este Perú y provincias aledañas de Panamá, Tierra Firme, Quito, Las Charcas y Chile, obispo de Palencia, licenciado del Consejo de la Santa y General Inquisición. Se abre la audiencia. El rey contra don Pedro de Valdivia. Señor gobernador, las luchas internas han agotado los fondos del Perú, pero si de algo es merecedora vuestra lealtad, por tantos años de lucha y trabajos en Chile, estad seguro que podréis comprar navíos y cuantos pertrechos os fueren necesarios, al igual que disponer de autoridad para alzar bandera de enganche en todo el Perú y fuera de él. Si antes salís indemne de la acusación contenida en este pliego y por la cual se os está juzgando aquí y en público de 57 cargos que pesan sobre vos. 57 cargos y todos anónimos. Este tribunal decidirá vuestra suerte, capitán general. Comience el acto en nombre del Señor y del Rey nuestro soberano. A 23 de abril de 1547... en presencia de los acusadores, don Hernán Rodríguez Alvari de Monroy, don Francisco de Balboa y Balboa, don Antonio de Ulloa, don Antonio Urgel Travejano y don Gabriel de la Pinta Cruz, todos ellos españoles. A su favor y por desmentidores, tiene el acusado a los muy nobles y renombrados don Luis de Valona y de Toledo, don Gregorio Urbieta de Castañeda, don Diego García de Villalón Cava y don Diego García de Cáceres, quienes comparecen y actúan por propia iniciativa y para solaz de su alta estima personal. Este tribunal eclesiástico ha reducido los 57 puntos de la acusación a 4 formas de culpabilidad aún no demostrada. Primera, desobediencia a la autoridad real. Segunda, tiranía y crueldad contra servidores, siervos y subalternos a sus órdenes. Tercera, codicia de oro e insaciable sed de riquezas terrenas. Cuarta, irreligiosidad y desacato a las voces de Dios dentro de sus templos.
A ti, Valdivia, esta derrota y tal castigo en victoria con justa y gran razón será tornada. Pues si enemigo en humillante ropa fue vestido, en justicia empuñarás para tu fin gloriosa espada. Capitán Valdivia, juráis por Dios nuestro Señor decir la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. ¿Conocéis ya los 57 cargos? En efecto, los conozco muy bien. Y a todos digo que niego. No niega, reniega. Los testigos. Estáis bajo juramento en la casa de Dios. Decid cómo y por quién supisteis tales cargos. Algo oímos. Hablad más claro. Recogimos la voz de nuestros compañeros. Vuestro es el libelo. Y con él pagáis malamente la vida que os conservé para daño mío. Reportaos, Capitán Valdivia. Cargo primero. En Atacama la Grande colgó a muerte a dos soldados porque Inés de Suárez se quejó de ellos. Los ahorcó sin confesión. Cargo segundo. Al soldado Guinovar le fue dada pena de muerte por el cuello. Fue juicio de Dios. Estaba ya muerto cuando le colgamos. ¿Era necesaria tanta crueldad? Reconozco que entre morir de muerte natural y morir ajusticiado hay un abismo. Será el infierno. 15. Se hizo proclamar gobernador y elegir por el cabildo contra la voluntad de todos. No están todos en el cabildo. Hay alguien fuera de él. Redundancia le llamo yo a ese cargo. 56. En la iglesia increpó y contradijo al sacerdote, cometiendo sacrilegio y profanación del lugar sagrado. Excelencia, os suplico consideréis el hecho de que en la guerra las cosas son muy distintas. Hay medidas que un oficial del rey debe tomar y que, sin embargo, parecerían ilegales en tiempos de paz. No es sencillo aplacar las continuas rebeliones en aquellos territorios. Reverendísimo acusador, ¿no tenéis más cargos que hacer? Sí. El 57 y último. Pero antes he de decir que este sí lo vieron mis ojos, y difícil le será negarlo al capitán general aquí juzgado. Desde hace años ha permanecido amancebado con mujer llamada Inés de Suárez, durmiendo en la misma cama y comiendo en el mismo plato, sin recatar su impudicia ni en público ni privadamente. Absuelto. Salvo en un punto. Al decir de los correveidiles, la sentencia le absuelve de todos los cargos menos de uno. ¿Tiene eso que ver conmigo? De ahora en adelante al capitán general le estará vedado veros a solas. Tendré que oírlo de sus propios labios. En justicia, se manda que no converse deshonestamente con Inés de Suárez, ni viva con ella en una casa, ni entre, ni esté con ella en lugar sospechoso, ni dé sospecha de que entre ellos hay carnal participación. Thank you.
¿A ella también? También. Aunque alguien lo tilde de locura. Locura es, y grande, soltar al que ya sabemos es el nieto del gran jefe araucano. Si lo afirmáis, debe ser cierto. Pero también será locura someter a los araucanos y, sin embargo, solo cuando los haya vencido habré cumplido mi destino. Dominar a los araucanos es empresa difícil y peligrosa. En una ocasión me dijisteis que el destino nos gobierna a despecho de nuestra voluntad. ¿Creéis que este es un momento crucial en vuestra vida? El tiempo lo dirá. Y pensar que pudimos ser amigos. La lluvia será nuestra aliada, teniente. No os impacientéis. Espera. No sé, señor. ¿Quién me salvó? No lo sé. Yo no vi a nadie, señor. Id en busca del médico. Yo cuidaré de él. Burda muerte la tuya, si tan alto destino tuviera que terminar aquí. Sin una gran victoria. Guárdate para ella. Tienes que salvarte, Pedro. Tú no has venido aquí a morir, sino a crear un nuevo pueblo, y el mundo entero te lo deberá. Chile somos tú y yo, y los araucanos, y los soldados, y los que vendrán. Todos nosotros. Gracias, doctor. No ha sido nada. Un simple mareo. España te deberá un reino, Pedro de Valdivia. Nos deberá un reino a ti y a mí. Y también al hijo que nunca conocerás, quien ni siquiera llevará tu nombre. Ni existirá ser alguno que tenga noticia de él. Porque yo soy tu destino. ¿Cuáles son tus presagios? Son y no son palabras. Sangre, muerte y dolor llegan sin avisar. A veces inútilmente, como un río que se desborda. ¿De qué serviría ahora que se previniese en contra de ellas? Don Rodrigo de Quiroga y Alvarado Núñez. Santiago quedará bajo vuestro mando. Os nombro mi teniente gobernador. Y carezco de tiempo para mayores ceremonias. Su Ilustrísima, el primer obispo de Santiago, Monseñor Marmolejo, os dará su bendición. Que como siempre no esté entre nosotros en los momentos más solemnes. ¡Soldados! Que bendiga también la ciudad y todo cuanto hasta hoy fue mi vida. Especialmente a ti, Pedro de Valdivia. Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Vuestra suerte es la mía. Yo me debo a mi pueblo y no me importa aceptar todos los sacrificios que nos imponga la defensa. Tus palabras serán órdenes. Tus gritos, estímulo. Y el silencio
nuestra confianza en tus pensamientos. Dura fue la misión que me impusiste. Y desgarradora la amistad del español. Pero mi pueblo está antes que mi corazón. Estábamos contigo, Lautaro. Valerosas son tus palabras, pero el valor está en los hechos. Decid a los soldados que esta tierra es de todos, incluso de los araucanos, y que ella odia la guerra tanto como nosotros. Fue solo un aviso. Espero que los hombres lo entiendan así. Hay que cruzar las municiones. Habrá que hacer una balsa. Señor, ¿teméis algún martín? Alguno no, García Díaz. Los temo todos. ¡Cubrid los cañones con ramas! ¡Vamos, tirad con fuerza! ¡Se mojarán las municiones, señor! ¡Voto al diablo! ¡Solo faltaba eso! ¿Qué otra cosa podía esperar de mi suerte? Mis hombres están desconcertados. ¿Qué les digo, señor? Que cabe esperarlo todo de esta tierra. Todo menos que yo les sorprenda temblando como mujeres supersticiosas. Elegiría este momento. ¿Decíais algo, señor? Nada. No tardaréis en saberlo.
Alderete, cubrid el bosque de Poniente. Y vos, Villagra, hacia el este. Han tendido una trampa. Intentan fatigar los caballos. Alderete, señor. Piden su ayuda, deprisa. Les haremos luchar aunque no quieran. Lautaro. ¿Dónde te escondes? Donde sea. Villarrica, la Imperial, Concepción o Santiago, pero corre por tu vida. ¡Corre! ¡Que no pase las líneas del sur!
Fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que nunca por tirano fue regida ni a extranjero dominio sometida.